gracias por esta oportunidad de poder estar compartiendo en relación a Ministerios Restauración y mi persona. La llegada a Ministerios Restauración fue muy particular. Nosotros, mi familia y yo, nos congregábamos en otra iglesia en la cual estuvimos durante 4 años, pero el Señor marcó la salida. Fue Él el que nos dijo, es tiempo de ir para otro lugar. Habíamos oído de Ministerios Restauración, teníamos alguna referencia, pero no conocíamos a nadie. Y solamente nos decían, queda allá por la calle Bovien, queda allá por la calle Rosemont, por Papineau, y no nos decían ninguna otra cosa más. Un auditorium de una escuela que está ahí, Per Marqués me parece que se llamaba. Y entonces nos aventuramos un domingo a llegar. Llegamos a eso de las 11 de la mañana, prácticamente en el momento en que las alabanzas estaban terminando y empezaba la predicación. Nos propusimos el siguiente domingo llegar más temprano, porque tampoco sabíamos de horarios, no sabíamos de nada. Y entonces volvimos un poco más temprano, ya la alabanza había empezado. Así es que la tercera vez lo hicimos ya realmente mucho más temprano en el horario y llegamos a tiempo. Mientras tanto, el mensaje que escuchamos fue un mensaje verdaderamente impactante. Y hablamos como familia para tener el consenso, mis hijos, mi esposo y yo, respecto de qué pensábamos de la iglesia. Yo realmente no era una iglesia que dijera, aquí me llamó el Señor, sino solamente el saber que era algo bonito, que me había gustado. Entonces, pues estuvieron de acuerdo, les gustaba, había juventud, había un ambiente distinto, había personas que estaban unidas alabando y bendiciendo y el mensaje que era poderoso. Así que finalmente pues decidimos, este es entonces el lugar, vamos a estar aquí. Y honestamente, yo no tenía la inclinación de poder estar. Sí, me impactó todo lo que menciono, pero humanamente yo quería estar en un lugar donde hubiera gente que yo conocía, no un lugar donde todo mundo era desconocido para mí. Pero cuando me di cuenta que el Señor me quería en Restauración, empecé algo que fue mi oración intensa durante un buen tiempo y era, dame amor para esta iglesia y dame el sentido de pertenencia. Quiero sentir que pertenezco, porque si tú me quieres aquí, me tienes que dar amor para amar el lugar, las personas, el pastor, que en ese tiempo el apóstol pues era pastor, y el Señor hizo la transformación en mi corazón, a tal punto que puso y ha puesto un amor por la iglesia, por todo lo que representa Ministerios Restauración y esa pertenencia. Cuando algo nos pertenece, cuando algo es nuestro, lo defendemos a capa y espada, nos integramos, sacrificamos, que no es ya sacrificio, sino un deseo de hacer, y realmente deseamos ser útiles para aquello que amamos. Entonces, nuestra llegada fue de esa manera. Un hecho muy, muy simpático y particular fue que cuando llegamos la primera vez, pues había una familia que iba entrando a la iglesia. Y nosotros nos acercamos a preguntarle si allí, en ese lugar, funcionaba una iglesia. Y nos dijeron que sí, pase adelante, muy amables. Después nos enteramos que eran el apóstol Byron y profeta Xiomara con su familia que iban llegando. Entonces, eso también fue un punto muy particular de parte de Dios para nosotros. Bueno, más o menos a los 8 meses de haber llegado a la iglesia, me preguntaron si yo era administradora. Yo todo el tiempo dije, soy maestra, porque es la verdad, soy maestra, también administradora.
pero lo de administración era como secundario. Nunca había trabajado en eso, tenía toda la formación, pero no había trabajado en eso. Y cuando me llamó un día el apóstol Byron para preguntarme si yo era administradora porque alguien le había comentado, le dije sí, y me dijo, pero usted no dice. No, le digo, porque yo esencialmente soy maestra. Eso es mi vocación, le dije. Entonces me habló y me dijo que necesitaban a alguien que administrara la iglesia. Y de una vez me dijo, hay trabajo por hacer, no hay salario. Entonces necesitamos una respuesta de parte suya y esa respuesta me dijo, ore al Señor, hable con su esposo. Y la realidad fue que la respuesta la necesitaban para ya prácticamente, era algo inmediato. Hablé con mi esposo, le dije lo que era este llamado a poder servir, una integración al servicio, y que me iba a tener que colaborar sin salario. Y él me dijo, está bien, no hay problema. Entonces, la respuesta después también de orar al Señor fue sí, e integrarme a la administración. Empecé de esa manera para la administración. Empezaron las cosas a desarrollarse, a empezar a implementar, a crear cosas para la iglesia. Pero un día, un sábado, que yo pasé a la iglesia, alguien se acercó, me habló y me dijo, ¿usted sabe de tal actividad que va a haber? Y le dije yo, realmente no, no sé nada. Y me dijo, ¿cómo siendo usted la administradora no sabe esto? Y eso realmente fue un choque. Fue un choque muy fuerte. Me vino a buscar, me vino a tocar. Y dije yo, de verdad, ¿por qué yo no sé esto? Porque tendría yo que saberlo por lo que implica en la parte administrativa. Así es que llamé al apóstol, le hablé y le dije, ¿sabe qué? Yo renuncio. Porque si yo tengo que dar resultados en lo que hago, pero no sé qué es lo que se va a hacer, definitivamente yo así no puedo trabajar. Así que renuncio. Eso fue un sábado. Entonces, ese sábado él me oyó, porque ni siquiera fue personalmente, fue por teléfono. Después, en la tarde, me llamó, me dijo, mire, respecto de la decisión, ahora ya más tranquila. Continúo en lo mismo, le dije. No voy a continuar con esto. Yo no puedo trabajar de esa manera. Él me dijo algo y fue, ¿es decisión suya o es decisión de Dios? Y ahí realmente hubo una confrontación. Y le dije, es decisión mía y la mantengo. Está bien, me dijo. Pero todo esto vino realmente a revolucionar mi pensamiento, mis ideas. Y cuando en la noche yo hablaba con el Señor, le decía, ¿por qué se da esto? Yo no quiero, de esta manera no puedo. Y por otra parte le decía, pero tú dijiste que nos quieres ahí. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y finalmente llegué a la conclusión que no podía hacer mi voluntad, sino lo que Dios decía. Y si él no me había dicho que saliera, no salía. Entonces al día siguiente, antes de que él predicara, de que el apóstol predicara, me acerqué a él, le hablé, le pedí perdón, le dije que realmente mi actitud no había sido correcta. Primero, no se tratan cosas serias por teléfono. Segundo, por un comentario me dejé llevar. Lo tercero era que si Dios me había llevado a restauración era para hacer ayuda y no problema. Y que yo estaba llamada a ayudarlo. Y entonces le dije dos causas por las cuales yo me pueda retirar de restauración son o que usted me diga que llegó el tiempo o que Dios me lo indique. De lo contrario le dije, yo no me muevo de aquí. Y eso me mantuvo por 23 años hasta que Dios me dijo, es el tiempo. Yo diría que fidelidad es que mantengo mi entrega, mi responsabilidad,
mantengo mi ayuda, sin importar cómo lo hacen los demás, sin importar cómo reaccionan los demás y sin importar si lo reconocen o no. Mientras Dios y yo lo sepamos, es más que suficiente. Bueno, primeramente, yo sé que hay dones y lo supe desde el inicio. Desde el inicio hablo desde que vivía en Guatemala. Yo oía profetizar y para mí eso era impactante. Era algo impresionante. Eso y cuando oía que hablaban en lenguas. Las dos situaciones para mí eran tan sobrenaturales y tan certeras que venían de Dios. La Biblia.